Porque era una niña. No merecía morir mi niñecita tan chiquitita. Estos padres se abrazan para soportar la enorme pena que tienen. Aún no pueden entender cómo les arrebataron a su hija. Un refresco, íbamos a comer y mi niña fue a traer el refresco. Ya no me lo regresaron. Como cuenta su padre, Valeria salió a la tienda y ante su tardanza comenzaron a buscarla. Sí, que la llevaban del cuello así. Así. Y nunca la vi sonar. ¿Por qué? Porque son inhumanos, ellos también tienen hijos. Los vecinos se organizaron para encontrar a Valeria y cerraron el pueblo buscando en los vehículos alguna pista. Pero todo fue en vano. La pequeña de 12 años fue encontrada sin vida. Mi hija no estaba ahí en la noche. La acababan de tirar porque estaba calientita mi hija. Es un terreno deshabitado y que parecía ser el escondite perfecto para ocultar el espeluznante hecho porque la hierba es alta. Este es el lugar donde encontraron a la pequeña Valeria. Increíblemente se encuentra muy cerca de su casa y a tan solo unas calles de la alcaldía, donde todo el pueblo fue a pedir ayuda y no lograron encontrarla con vida. Al saber de la desaparición, decenas de personas se sumaron a la búsqueda y llegaron a la alcaldía pidiendo equipo para buscarla y no les dieron nada. Eso indignó a los vecinos, quienes reclamaron a las autoridades. Por el crimen no hay detenidos aún y las autoridades reforzaron su vigilancia, pero también los vecinos, quienes aseguran que harán justicia si las autoridades no encuentran a los responsables. Pues que les vamos a dar en su nos encuentremos. Así, si los llegan a encontrar, van a tener esas consecuencias. Pues como los toque. Y el pueblo dijo, si el pueblo lo agarra, lo van a matar. Lo matan. Mientras tanto, en este panteón algunos familiares realizan los arreglos de la tumba, donde reposarán los restos de la menor que soñaba con ser maestra, algo que no ocurrirá jamás. En el Estado de México, Iván Macías, Primer Impacto.